Antes de que se implicase en el estudio de las ciencias, la historia parecía un mito. Su propia vida parece una leyenda. Patriota griego y un entusiasta de los viajes, fue el fundador de la etnografía. Fue escritor y científico, fue el padre de la historia. Heródoto de Halicarnaso dejó constancia de un ecumeno, desde la civilización europea hasta lo que nosotros entendemos como civilización más moderna. Heródoto, el futuro historiador, nació en el año 284 a.C. en el seno de una familia rica y noble en Halicarnaso, una colonia griega situada en Asia Menor. A pesar de que Heródoto era un ciudadano persa, era heleno por parte materna. Le encantaba escuchar las historias de los marineros que buscaban la libertad de la amada ciudad griega Atenas, donde los emperadores Solón y Clístenes llevaban a cabo las reformas democráticas. Pero en su ciudad natal, el tirano Lígdamis luchaba por hacerse con el poder. El joven Heródoto, junto a otros seguidores de la democracia, se rebelaron contra el tirano. La revuelta fue contenida y, para salvar su vida, Heródoto tuvo que huir a la isla de Samos, uno de los estados más ricos de Grecia. En el año 464 a.C., cuando Heródoto cumplió los 20 años, dejó la isla griega para viajar de país en país y dirigirse al este. Viajó por tierra y mar y visitó lugares como Fenicia, Siria, Macedonia, Delfos y Atenas. Heródoto de Halicarnaso resultó ser un viajero inquisitivo y emprendedor. Investigó cuidadosamente las inscripciones sagradas, los templos, las crónicas, la colección de oráculos y profecías, leyó numerosos trabajos literarios y estudió las costumbres locales. Más tarde, con diligencia, escribió todas sus observaciones personales en un libro, libro que se convertiría en la famosa Historiae, el primer libro histórico de los tiempos antiguos. En el libro, Heródoto describía la distribución de la población de Babilonia y el método de construcción de sus edificios. El sociable ciudadano Heródoto también viajó a Egipto y allí aprendió de los sacerdotes locales que en la pirámide de Keops constaba por escrito la cantidad de rábanos, cebollas y ajos que habían comido los esclavos mientras construían la pirámide. Heródoto visitó la costa norte del Mar Negro, donde se relacionó con la tribu de los escita, que eran personas bélicas y crueles. Acorde con los relatos de Heródoto, los escita se bebían la sangre de sus enemigos y para ello utilizaban sus cráneos. Además, ostentaban los cueros cabelludos como trofeos o botines de guerra. Las descripciones sobre la vida de los escita que Heródoto escribió fueron más tarde verificadas por investigaciones arqueológicas que encontraron restos sepulcrales de la tribu en el sur de Rusia y en Ucrania. Las anotaciones de los 10 años que Heródoto de Halicarnaso había recopilado durante sus viajes se convirtió en una grandiosa obra que nunca fue titulada. No obstante, muchos historiadores creen que la obra fue titulada Historiae, que significaba investigación y desarrollo en el griego antiguo. 330 años después, en el siglo II a.C., científicos de Alejandría dividieron la composición de Heródoto en 9 tomos y los dedicaron a las 9 musas. El primer libro, por ejemplo, fue titulado Clío. La guerra de los griegos contra el imperio persa era el principal argumento de esta gran obra. Heródoto fue contemporáneo de estos sucesos. El historiador admiraba el coraje de los griegos y quería narrar para futuras generaciones las batallas que los griegos y persas soportaron durante 50 años. Más de la mitad de la obra se refiere a los antecedentes de las guerras médicas y el resto a la propia contienda. Fue una de las primeras obras escritas en prosa griega que muestra digresiones históricas, etnográficas y geográficas, así como las tradiciones, las religiones y la vida en Asia Menor. En el año 443 a.C., cuando la guerra entre griegos y persas llegó a su fin, Heródoto viajó al sur de Italia con el fin de encontrar una colonia llamada Turios. Finalmente, a la edad de 40 años, a Heródoto se le llamaba Turio, por haber ayudado a fundar esta colonia. Los investigadores opinan que este lugar fue su último cobijo. Pero no se puede excluir la posibilidad de que al final de su vida, Heródoto dejase Turio para volver a Atenas. No se conoce demasiado sobre los últimos años del historiador.
probablemente participó en alguna reyerta política entre Atenas y Esparta y se dedicó a completar su monumental obra que nunca fue terminada. Los relatos de Historiae se detienen en el año 478 en la descripción de una cercana aldea llamada Sesta. Herodoto vivió alrededor de 60 años y murió cerca del año 425 a.C. Cuatro siglos más tarde, el orador romano Cicerón hablaba de Herodoto como el padre de la historia. Para los historiadores actuales, el espléndido escrito de Herodoto es una fuente de oro para obtener información sobre la historia de los países antiguos.